estamos en el Club Jardines del Norte y estamos conversando con Martín Suárez, cariñosamente Billy, quien ha sido uno de los propulsores de esta actividad en donde Andre Drummond ha hecho acto de presencia en este club. Cuéntanos un poco sobre esta actividad, Billy, y sobre cómo se ha podido traer a una figura del calibre de Andre Drummond. Bueno, en realidad fue algo que surgió espontáneamente. Tú sabes que uno viaja al exterior y siempre se mantiene preocupado por su comunidad. Yo pienso que la juventud es lo más importante de nuestra sociedad y está un poco olvidada y abandonada por las autoridades, las personas que están supuestas a darle ese cariño, ese calor a los jóvenes. Surgió una oportunidad donde él venía de vacaciones y se me ocurrió la idea de que vamos a traerlo aquí a los jardines para que interactúe con los jóvenes, con los niños y pase un buen rato y darle al club de los Jardines del Norte esa oportunidad de que un jugador de la NBA por primera vez en la historia del club pueda venir a compartir con la comunidad de nosotros. Billy, ¿qué significa el Club Jardines del Norte para esta comunidad? Este club es el corazón de la comunidad, porque aquí es que vienen los jóvenes a desarrollarse culturalmente, en el deporte, y es la casa para que los jóvenes, en vez de estar haciendo cosas indebidas, se desarrollen en la vida. Por ende, el hecho de tener a un jugador de ese calibre acá es un mensaje para que los jóvenes apuesten a este club y que vengan a practicar el deporte. Exactamente, para que vean que aunque él juegue en la NBA, es un humano, igual que todos nosotros de carne y hueso, solamente depende la determinación, la energía y el propósito que tú tengas para lograr grandes cosas. Bien, Billy, muchísimas gracias por estas palabras, muchas, muchas felicidades por lograr esto para esta comunidad y especialmente para todos estos niños que hoy se han dado cita. Gracias.